¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Canal 2 Noticias. Comienzo de una nueva semana informativa, segunda semana de febrero, un mes extraordinario en materia de convocatoria turística para la ciudad termal. Por supuesto, viviendo con una temperatura más que agradable estos días, propio del mes de febrero, que tiene esta característica de ser un mes un poco húmedo y con temperaturas no tan elevadas. Bien, vamos a iniciar nuestra tarea informativa con una nota realizada a Martín Barbieri. Martín Barbieri es el secretario provincial de Ambiente. El pasado viernes estuvo en Colonia La Gloria en el marco de este proyecto que desarrolla y lleva adelante el gobierno provincial en coordinación con el municipio de Federación y la Junta de Gobierno de Gualeguaycito. La idea, el proyecto, es instalar un centro de acopio de envases vacíos fitosanitarios. Estaría el gobernador Bordet presente dentro de 2 meses aproximadamente cuando la inauguración de este centro. Al respecto, sobre el proyecto, Martín Barbieri dice lo siguiente. Un encuentro de trabajo de tipo técnico, podemos decir, de acuerdo a lo que dice nuestra normativa, hay que realizar una instancia de participación ciudadana antes de emitir el certificado, en este caso la firma Campo Limpio, que va a ser el CAT, el lugar donde se van a recepcionar los envases de fitosanitarios. Y bueno, ha concurrido algunos vecinos, algunos productores que estaban por ahí ávidos de conocer, de saber cómo es la parte operativa, cuáles son por ahí los peligros que representa esta actividad, digamos. Así que sirvió como para despejar dudas. Es una instancia de trabajo, digamos, como decía, técnica, previa a la emisión del certificado, que será, si Dios quiere, en los próximos días. Estuvieron involucradas todas las partes, estuvieron los vecinos, la gente de la comunidad educativa. ¿Cuáles fueron las principales inquietudes que plantearon en esta reunión? Bueno, en principio, sí, agradecer, ante que nada, digamos, al presidente de la Junta, a la escuela que nos brindó el espacio para poder hacerlo. Y bueno, las dudas por ahí era un poco saber qué condiciones van a recibir los envases, digamos, qué precauciones hay que tener antes de trasladar los envases de campo al CAT, que hay que... Le decíamos que hay que realizar el triple lavado, tratar de cuidar la etiqueta, que llegue lo más sana posible, legible. Bueno, se preguntó, digamos, por los horarios de trabajo, estaban los consultores del proyecto también, explicaron, digamos, las consideraciones tenidas en cuenta a la hora de dar la factibilidad desde el punto de vista del estudio de impacto ambiental. Así que realmente fue una reunión, creo que muy positiva, acudieron, como vos decías, muchos actores, por suerte, así que nos vamos muy contentos. En principio, yo te digo, es algo que para nosotros, como lo hemos impulsado prácticamente a esto, porque hasta hoy no teníamos cómo hacerle llegar a los productores citrícolas el lugar donde había que hacer esos acopios. No teníamos en la región, en la zona, donde hacer que se trasladen para que lo acopien. Bueno, a partir de este proyecto, de aquí en más, lo vemos con beneplácito el que se esté llevando adelante. Hoy se está haciendo lo básico que necesitamos para que esto se construya, porque estamos en la etapa de la construcción de un centro de acopio que va a quedar en un lugar equidistante, acá sobre la ruta. Equidistante digo porque va a quedar a una distancia prudente desde entre Concordia, Federación y Chajarí. Y nos vamos a una actividad comercial importante para Federación, un nuevo emprendimiento comunicacional, y tiene que ver con la posibilidad de que toda la ciudad pueda encontrar información comercial en todos los rubros, servicios, profesiones, etcétera, etcétera. Al respecto, compartimos un informe sobre laguiapopular.com. Por el tiempo que dedican para charlar de esta idea que nace de la misma población, de los mismos vecinos que, dado nuestro trabajo en los medios de comunicación, siempre están consultando, ¿no tenés el teléfono de fulano, un teléfono de un plomero, de un electricista? ¿No sabés a qué hora abre tal o cual farmacia? ¿Dónde se puede comer? Etcétera, etcétera. Entonces, además de eso, yo he conformado hace un tiempo atrás una editora que tiene que ver con quienes trabajamos en los medios de comunicación, y nos hemos abocado a hacer algunas encuestas en Federación con temas que tienen que ver con Federación, las necesidades que tiene Federación en materia de servicios.
y entre un montón de necesidades surge esto de contar con algo que concentre la información de los servicios de la ciudad de Federación. Es decir, en este caso, tiendas, comercios, supermercados, autoservicios, los oficios, las profesiones. Tema salud. Tema salud, todo lo que de pronto uno en casa necesita saber. Entonces, bueno, surge a raíz de eso de que se puede hacer un compendio de toda esta información con la participación de los comercios, de los servicios, de las profesiones y demás. Y, bueno, ¿cómo hacerlo a esto? ¿Cuál era el canal para que llegue a toda la gente? Y también hemos, digamos, estudiado a través de una serie de consultas y encuestas que de cada 10 personas, 9 utilizan la internet, tienen computadora en casa o un celular. Y de esas 9 personas, 8 buscan servicios en Google. Y buscan servicios de Federación, dirección de un centro de salud, dirección de un comercio, horario, teléfono. Entonces, digo, ¿para qué ir afuera? Hablando de Google, venimos aquí a Federación. Requiere un trabajo que ya estamos haciendo, que es el concentrar en una página web, un sitio web, todo este tipo de informaciones con todos los comercios, con todas las profesiones, con todos los servicios que hay en la ciudad y que de pronto el federaense, el que vive en la ciudad, necesita saber, ¿no es cierto? ¿Se está trabajando ya, José, en eso? Sí. ¿Se lo está elaborando todavía? La guía ya está en servicio, hace unos días está habilitada en el portal.com y allí, en ese dominio, nosotros estamos cargando la información. Desde hoy comienza a trabajar nuestra productora, que es Jessica Zapata, con su equipo, visitando diferentes lugares de la ciudad, los comercios que se quieran sumar. Queremos hacer una guía que en el tiempo se transforme en la guía local, en la guía de Federación, en todos este tipo de servicios, ¿no es cierto? Vamos a ir sumando, es muy módica la guía, obviamente tenés que hacerte socio para estar en el listado de los servicios, pero muy, muy económico, muy práctico, donde, digamos, como proyecto social, apunta a eso justamente, que podamos tener a todos los comercios o a todos los rubros, digamos, en definitiva, ¿no? www.guiapopular.com o simplemente guiapopular.com es el sitio web donde van a encontrar el portal que tiene, además de los servicios de todos los rubros, también una línea de clasificados que también las personas pueden promocionar así lo que quieran vender. Además hay una sección de emprendedores, viste que el que hace alfajor, el que hace tapa para empanadas, el que hace bisutería, esa gente también tiene derecho, no derecho, pero tiene la posibilidad, perdón, a través de este servicio de promocionar sus servicios. Y por eso es módico, porque nos hemos dado cuenta que, digamos, para que figure nombre, apellido, el nombre de fantasía del comercio, del emprendedor, el teléfono, la dirección y lo que ofrece, se le da esta posibilidad de estar, ¿no? Uno ingresa, estamos cargando la información, por ejemplo, puede buscar remises. Ya hay una empresa que se sumó, una alfajorería, gente que hace refrigeración. Los oficios, ¿no? Un cerrajero. Son importantes. Mira, albañilería, pintores. Cortador de pasto. Exactamente. De pasto, todo eso, y bueno, lo estamos incorporando y obviamente que va a ser un trabajo que va a llevar su tiempo. Hemos tenido un fin de semana extraordinario en Federación. Hemos tenido más de 10.000 personas al Parque Termal entre viernes, sábado y domingo, pero si sumamos desde el 1 de febrero, que fue lunes, al domingo 7, superamos las 15.000 personas. Realmente, tanto el Parque Acuático como Termas estuvieron muy concurridos y esto es antesala o un pronóstico de lo que puede llegar a pasar en este fin de semana que viene, que es largo, 4 días de inactividad producto del carnaval. Y al respecto, hay una charla con uno de los encargados del Parque Termal, el señor Oscar González, que comenta detalles de lo vivido adentro. Hola, muy buenos días. La verdad que fue lindo, importante. Tuvimos más de 10.000 personas en 3 días, así que estamos contentos. El tiempo nos acompañó. Así que siempre que el tiempo acompañe, la gente viene. Así que eso es importantísimo. Se está dando toda esta temporada un mayor crecimiento del público en cuanto a fin de semana respecto de los días de semana. Sí, el fin de semana siempre es la diferencia. Igual, cuando el tiempo es bueno, día entre semana la gente viene igual. Pero sí, sin lugar a dudas, el fin de semana es donde se nota la diferencia. ¿Cómo es el tema de los protocolos, la conducta de los visitantes? Y la verdad que sí, nosotros, como acá en Termas se ha reforzado y Parque Acuático, con la colaboración de la gente de salud del área de Doctor Re, se armaron dos carpas, uno en el Parque Termal y uno en el Acuático, así que
vamos reforzando esas cosas, ¿no? Porque se está, cada vez es más gente la que entra. Pero se puede decir que en general la conducta de la gente que viene a termas se va adaptando a la situación sanitaria, ¿no? No, sí, sí, eso ni hablar, yo ya lo dije anteriormente. El turista, la verdad que viene, no es como otros años, viene más tranquilo, busca cuidarse solo, así que no, la verdad que bien, bien. En cuanto a las perspectivas para el próximo fin de semana, digamos, se prevé un fin de semana largo con mucha gente. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que hablábamos con Bochín y decía él que sí, que hay un 100% de ocupación casi, así que va a ser un fin de semana muy movido. Uh-huh. ¿Qué pasa con el tema del aforo? Sabemos que se ha subido, digamos, el aforo que tiene como capacidad el parque termal a 4.500 personas. ¿Esto es así? ¿Ya empezó a tener vigencia esto? Sí, sí, a partir de la semana pasada ya fue así. Había lugares que por ahí no estaban ocupados, que si bien son del parque termal y acuático no estaban ocupados, bueno, se hizo limpieza, se pusieron sombrillas, así que la gente ya lo está ocupando esos lugares. Uh-huh. ¿Y el funcionamiento del parque fue normal, digamos? Sí, sí, totalmente normal, sí, sí, la verdad que sí. Mis amigos, hacemos pausa. En instantes vamos a hablar de policial. Se vienen los preparativos para el fútbol, las inferiores. Vamos a hablar también de las ampliaciones de la Jefatura Departamental de Policía. ¿Qué está pasando con el IOSPER? Hay reclamos de los sectores sindicales y los usuarios, en definitiva, de esta obra social provincial. Pero en instantes, no se vayan, ya seguimos con más Canal 2 Noticias. Muy amables. Llegó el verano, el calor, tiempo para disfrutar. Y con efectivo, siempre es mejor. Nos contactás, te respondemos y te llevas tu préstamo en el día y en cuotas fijas siempre. Veranizate con Palmares. Efectivo en el acto. CAFES lleva adelante un plan de 36 obras de infraestructura básica que contempla la construcción de playones deportivos, iluminación LED, cordón cuneta y badenes, alcantarillas, redes de agua potable y cloacas en 29 ciudades de la región. Obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos. CAFES. Más de 20 años promoviendo el desarrollo de la región de Salto Grande. Compra hoy y paga la primera cuota a los 90 días con Ahora 12 y Ahora 18. Aire acondicionado Split Atma, frío calor, 3200 watts, en 18 cuotas de 2499. Descubrí más ofertas en nexon.com.ar y en sucursales. Nexon, a tu alcance. Destacados de la semana. La provincia continúa con la campaña de vacunación contra el coronavirus. Sumándose a la estrategia nacional, Entre Ríos comenzó con el plan rector de vacunación. Desde diciembre se está aplicando la vacuna al personal de salud, que en las próximas semanas tendrá garantizada su inmunidad. Luego, se prevé continuar con trabajadores esenciales y personas con factores de riesgo. Bordet ratificó que el 1 de marzo comenzarán las clases presenciales. El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el gabinete y confirmó que el 1 de marzo comenzarán las clases presenciales en la provincia en todos los niveles educativos. Adelantó que se realizarán monitoreos previos para evaluar la situación sanitaria de cada localidad y se mantendrán las medidas de autocuidado para garantizar la salud de toda la comunidad educativa. La decisión del gobierno de la provincia es que las clases presenciales comiencen y para eso estamos preparando todas las condiciones necesarias, desde lo edilicio, desde los materiales de higiene, de seguridad, para que nada obstaculice el comienzo de clases. Gobierno de Entre Ríos. En Nexon compra hoy y paga la primera cuota a los 90 días con Ahora 12 y Ahora 18. Aire acondicionado Split Atma, frío calor, 3200 watts, en 18 cuotas de 2499. Descubrí más ofertas en nexon.com.ar y en sucursales. Nexon, a tu alcance. Recorriendo tiendas online, te das cuenta que todas ofrecen casi lo mismo. Haces clic y entras en una, clic a otra y así descubrís que solo una tiene todo lo que estás buscando, con mejores descuentos, que podés pagar hasta en 10 cuotas sin interés. ¡Ja! Esa es Tienda Click.
la tienda exclusiva de los que compran con la tarjeta de Banco Entre Ríos. Entraste a tu tienda con tu tarjeta personal. Un cumpleaños, un encuentro de amigos o un domingo cualquiera. Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne. En Carnicería Carlitos queremos brindar calidad a nuestros clientes para que ese evento especial sea como lo planeaste. Carnicería Carlitos, de la carne nos ocupamos nosotros. Carnicería Carlitos, Racedo y Las Azaleas. Ya abrió Cotillón Fantasía. Nuevos dueños, nuevos productos. Todo para tu fiesta. Productos LED y flúor. Souvenirs, velas holográficas con brillo y emoticones. Personajes, disfraces, globos, tarjetas, piñatas y elementos cariocas. Cotillón Fantasía. Las Camelias 445. Búscanos en Facebook como Cotillón Fantasía Federación. En Nexion compra hoy y paga la primera cuota a los 90 días con ahora 12 y ahora 18. Aire acondicionado Split Atma, frío calor, 3.200 watts, en 18 cuotas de 2.499. Descubrí más ofertas en nexion.com.ar y en sucursales. Nexion, a tu alcance. Destacados de la semana. Con una inversión de 24 millones de pesos, avanza la ampliación de la red de gas natural en Villaguay. La obra consiste en el tendido de 6.514 metros de cañería y forma parte del plan de ampliaciones de redes de gas natural que lleva adelante el gobierno provincial. El gobierno entrerriano gestiona la prórroga de la emergencia turística. Atendiendo la situación de los prestadores turísticos que han sufrido las consecuencias de la pandemia, la provincia gestiona ante Nación la continuidad de asistencia para sostener y apuntalar al sector. Bordet firmó el decreto para iniciar los trabajos en la cuenca Espeleta en Victoria. La obra de desagües pluviales contempla soluciones ante las inclemencias climáticas y protege de las posibles inundaciones. El gobierno provincial acompaña a escuelas para el retorno a clases presenciales. Con el objetivo de garantizar que se cumplan todas las condiciones sanitarias y edilicias, se invirtieron 260 millones de pesos con intervenciones en 420 edificios escolares de cara al inicio lectivo el 1 de marzo. Primero Entre Ríos. Primero vos. Gobierno de Entre Ríos. Gracias, retomamos el contacto con ustedes, volvemos de la pausa. Información que nos acerca a UDGRA, la seccional federación, en este caso se trata de la Fundación Nuevos Caminos, en representación del secretario general Julio Ro, se firmó un convenio con Eduardo Viera, coordinador de dicha fundación, donde se dictarán cursos de capacitación e inserción laboral en la sede. Primeros auxilios, emergencias médicas y demás. Los interesados pueden acercarse a UDGRA para informarse o contactarse con Eduardo Viera. Eso es importante. Ahí ustedes están viendo imágenes que estamos compartiendo, por supuesto, referente a esta firma de convenio realizado en la jornada y en el caso beneficia a los afiliados de UDGRA y a la población en general, también ya sabiendo de lo que es las capacitaciones de la Fundación Nuevos Caminos. Vamos a ocuparnos de otro tema, el fútbol, el deporte. Se viene el torneo que todavía está en duda si se va a jugar o no, con público o sin público, pero ¿se va a permitir el fútbol en federación? ¿Están dadas las condiciones sanitarias? ¿Están dadas las condiciones de las instalaciones de acuerdo a los protocolos que se implementan para las ligas del interior? Más allá de ese interrogante, que todavía la liga local no tiene respuesta, vamos a ocuparnos de lo que dice la gente del club policial, referente a lo que son las convocatorias para inferiores. Marco Salas es el que convoca. Exactamente, hoy a 18 horas convocamos a los chicos de la categoría cuarta y quinta división para la canchita de Bahía Casino. Ajá. Sé que tenemos en refacción nuestra cancha, así que nos estamos juntando ahí con todas las divisiones. Bien. Y también vamos a arrancar a inscribir a los chicos de escuelita de fútbol. Ah, también. ¿En el mismo lugar hoy? En el mismo lugar. Hoy solamente para los chicos vamos a inscribir que es escuelita. Ajá. Para los otros chicos no, ya vamos a arrancar con la cuarta y quinta división. ¿Cuál es el profe?
El profe es, ya te digo, Fabricio Calgaro. ¿Fabricio? Fabricio Calgaro es el profe. Ajá. Y está Gómez Gustavo, que está a cargo, digamos, de la división inferiores. Bien. ¿Tienen que llevar algo los chicos? No sé, ¿tienen sí, que ir con? Sí, ya ahí como ir preparado como para hacer la práctica, uh-huh, los chicos de cuarta y quinta, uh-huh, y ahí vamos a estar preparando con los profes algo para como para ir arrancando. Estos son chicos de 10 en adelante, ¿no? De 12. De 12 en adelante. 12 ya cumplido. Ajá. En adelante. Ahí está. Entonces, chicos, hoy 18 horas en Bahía Casino. Los chicos, la convocatoria viene del Club de Policial. Del Club Policial, exactamente. Bien. ¿Vienen trabajando bien? ¿Arrancaron bien el año? Arrancamos con todo. ¿Con refacciones, por lo menos? Sí, refacciones sí. Ya. ¿Qué les falta? Ahora, justamente hoy estaban haciendo sacando todo lo que es lo yuyo, digamos, lo que es malo para la cancha. Uh-huh. Poniéndole químicos y sacando lo que nos sirve, ya como para pegarle una última movida al suelo y sembrar. Ah, bien. Y arrancar con riego. ¿Para cuándo se supone más o menos? Y la idea es que, o sea, se nos quedó la semana que pasó por la lluvia, no se pudo hacer nada. Ya era como para empezar esta semana con el riego, así que calculamos que para fin de semana o la semana que viene arranquemos con el riego y lo que va a ser sembrar y el riego. Bien. Esperemos que lleguemos. Bueno, Marquitos, entonces, ¿algo más que yo no haya preguntado? No, solamente eso, invitar a todos los chicos que se quieran sumar al club. Uh-huh. La idea es este año arrancar con todas las divisiones, esperemos poder lograrlo. Más que nada con quinta, cuarta división, por ahí uno ya sabe que se conforma, pero por ahí la quinta división se complica un poco. Se complica. Así que bueno, los padres que se quieren arrimar ahí a conocer y a charlar con nosotros para que vean cómo se trabaja en el club. ¿Vos seguís invitados al frente también, Marcos, de la comisión, digamos? No, la comisión nuestra, yo estoy trabajando con la comisión, uh-huh, actual, uh-huh, y estamos formando algo con gente, con chicos que eran... son socios, pero nunca, digamos, incursionaron en el tema de la comisión. Sí. Así que lo estamos invitando para armar... Gente nueva también. Gente nueva, con ideas nuevas y armar algo, digamos, y sumando gente al club. Es la idea. Esa es la idea. Y esperemos que poderlo llevarlo a cabo. El tema que nos ocupa ahora es el IOSPER. Problemática con esta obra social provincial, la única y que acumula a todos los municipales de la provincia, a todos los empleados provinciales de Entre Ríos. Se cobra igual, se descuenta igual, pero no hay servicios. Lamentable, se está hablando de enriquecimiento de los funcionarios, de los directivos y demás, pero la obra no funciona. Al respecto, el sindicalista Adolfo Rigoni, quien era hace un tiempo atrás conductor de AENFE, hoy en un cargo provincial, pero como empleado municipal, hace referencia a esta situación de lucha. Lamentablemente los que somos afiliados a la obra social IOSPER, desde hace tiempo que venimos sufriendo diferentes recortes, y esta semana nos golpeó muy de lleno el corte con la Federación Médica que ha tenido el IOSPER, nos dejó sin cobertura la obra social, y nos encontramos muchísimo afiliados al IOSPER con que por ahí necesitábamos de una visita al médico y ya no nos cubre la obra social. Y aquí en Federación cualquier médico te está cobrando entre 1.200 y 1.300 pesos la consulta. Sí. Ni hablar de especialistas, que se va un poco mano. Claro. Pero esto se suma a algo que ya venía desde hace tiempo, la falta de cobertura del IOSPER, como por ejemplo los odontólogos no estaban trabajando con el IOSPER, ya hace tiempo que habían cortado. La parte óptica también, si necesitabas hacerte anteojo, también el IOSPER no tenía ningún tipo de cobertura. Y ahora lo último, lo más crudo y lo más jodido, para hablar en criollo, es que hasta los pacientes oncológicos están demorándole los remedios y no están llegando los medicamentos, ¿no? También los diabéticos, y así son muchísimas falencias que viene teniendo el IOSPER, y esto es algo que a nosotros nos pone, a ver, los pelos de punta, porque, a ver, todos los meses nos descuentan a nosotros para el IOSPER, para nuestra obra social. Y encontrarte con todos estos problemas realmente es jodido, sobre todo para la gente que realmente necesita la obra social. No, por ahí a lo mejor uno dice, che, bueno, a ver, estoy con tos, me duele el brazo, voy a ir a hacerme un chequeo. Pero hay, capaz que eso, bueno, o aguantás o te vas al hospital a lo mejor. Pero hay gente que está con tratamientos bastante complicados, bastante... a ver, como los diabéticos, por ejemplo, que no se pueden quedar sin insulina los diabéticos.
No se pueden quedar sin insulina. Y se están quedando sin insulina. No está llegando la insulina a los afiliados del IOSPER. Entonces, a ver, esto tiene responsables. ¿Y a dónde hay que gestionar para cambiar la situación? ¿A dónde hay que pegar un suelazo? ¿A dónde hay que hablar? Y bueno, en eso estamos justamente. A ver, ayer nos hemos reunido en la ciudad de Paraná. Quienes por ahí ya desde hace un tiempo venimos transitando este tema, estamos interiorizados y siempre nos estamos preocupando. Nos hemos reunido referentes sindicales del ámbito municipal en Paraná con Maxi Torres, compañero de Concordia, que también Maxi fue director del IOSPER y está empapado en el tema. Y hemos estado analizando la situación, hemos elevado un petitorio al directorio del IOSPER para que dé una inmediata solución a esto. Sí, sí. Porque no podemos estar sin cobertura médica. ¿Y si te cobran, no? Y sobre todo, Elías, sabiendo algunos otros manejos que se vienen dando, sí. ¿Y por qué permitieron llegar a esta situación? Claro. A ver, de que hay problema financiero, económico, dicen que hay, y bueno, pero ¿qué pasa? Son 7 directores, un representante de cada uno de las diferentes ramas que aportamos al IOSPER, de los maestros, de la policía, de los judiciales. Son los directores que llevan vida de bacanes, Elías, porque tienen muy buenos sueldos. Muy buenos sueldos. Y permitieron, ellos son los únicos responsables que permitieron que pase esto. Claro. Tendrían que haber tomado medidas antes, para algo se propusieron. Hay elecciones, tenemos que hacernos cargo también, porque cada uno de los aportantes al IOSPER, los afiliados al IOSPER, claro, tenemos la facultad de elegir quién queremos que nos represente y que conduzca la obra social. Entonces tenemos que hacernos cargo. Nosotros, por ejemplo, a ver, hay un representante de los trabajadores municipales que es Adrián Gómez. Nosotros no lo acompañamos, pero acá en Federación hubo gente que sí lo acompañó. ¿Ah, sí? Entonces también tienen que hacerse cargo de esta situación. Claro. Tienen que pedirle respuesta a las miles de familias, traerle respuesta a las familias que el viernes, el jueves necesitaban de la obra social y no estuvo. Claro. Estoy hablando de la atención médica, ni hablar de los diabéticos, de los enfermos oncológicos que hace tiempo vienen necesitando y la obra social no está. En el marco del tema IOSPER, el secretario general de AENFE, Lisandro Reniero, también tiene su punto de vista, se expresa en esta nota referente a este tema. Sí, la verdad, déjame agregar a la charla también, por eso bien reflejaba el Bocha, que todo este tiempo nosotros hemos tratado de cambiar esa situación, acompañando a distintos directores, ¿no?, que se presentaron en elecciones, siempre tratando de llevar realmente la representación obrera a ese directorio que hoy, si recorremos las noticias, se habla de... lo vemos en nuestra ciudad, ¿no?, que algunos callan porque se le da trabajo a familiares, a esposas, a hijos, y así se va incrementando la planta de personal del IOSPER y llegamos ahí a una situación de este tipo, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, Lisandro, no sé si coincidís con el Bocha y vos conmigo, ¿no? Que entra a laburar, ponele 2 o 3 tipos, o 5, 6, 10, bueno, el último le da trabajo a la gente que necesita, pero la plata gorda, gorda, que maneja el directorio, ahí es donde está la falla. Que entre 2 o 3 peludos no le va a cambiar la situación económica. Donde afecta es que la gente del IOSPER no paga a las mutuales, a las obras sociales, a los médicos. Entonces te cortan la cola, por supuesto, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Elías. Eso. La clave es esa, es el manejo que hace el directorio. Claro. Vemos por ahí, como decía recién Lisandro, las noticias, que para dónde se desvían los fondos. Y es una barbaridad. En su momento, cuando la caja del IOSPER estaba desfinanciada, nos agregaron el fondo voluntario, que con un 2 puntos más de aporte íbamos a tener cobertura para estudios y otras cuestiones que no podía costear la obra social. Macanudo, hicimos eso y parecía como que iba a empezar a funcionar todo bien. Y ahora nos encontramos otra vez con, de a poco, como te decía, los diferentes cortes que fueron dando. Pero vos ves los sueldos, los suculentos sueldos que tienen ellos y los manejos que hacen. Porque es millonaria la caja del IOSPER. No estamos hablando de 2 o 3 pesos, de 2 o 3 millones de pesos. Es mucha plata la que maneja el IOSPER y que nos hayan permitido llegar a esta situación. Mucha, vos que andás en la provincia y que estás cerca, está en Paraná y que andás con el tema de la Junta y que tenés mucho contacto político, cercano al gobierno de Bordet. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los políticos conocidos? Seguramente deben hablar todos estos temas, ¿no? No, seguro. A ver, desde hace un tiempo que el gobernador designó a una persona, no como interventor, a ver, como asesor adentro del IOSPER, pero sobre todo para tener qué es lo que está pasando adentro, la información fina de qué es lo que está pasando, que es el doctor Mario Imas.
que era es subsecretario de salud de la provincia, ahora está trabajando en el IOSPER haciendo una especie de control, de auditoría, para el gobierno tener la información fina que, según lo que a nuestro planteo, la respuesta es que no la tenían. Claro. Porque el IOSPER es un directorio autónomo a lo que es el gobierno. Tiene su propio directorio, que incluso eso es decir, a ver, nosotros los trabajadores, no pasan todas las obras sociales que los trabajadores tenemos la facultad de dirigir nuestra obra social. Hay muchas privadas y demás. Entonces, no se está cuidando eso es lo más grave. Que se está alimentando esto de que el sindicalismo es una manga de corruptos y ladrones. Y eso es lo jodido para nosotros, para la gente sana que tenemos buenas intenciones. Mis amigos, nos vamos a la pausa en esto que es Canal 2 Noticias. No se vayan, volvemos en instantes. Llega a Sensei el carnaval insuperable de ofertas. Mirá el carnaval desde casa con tu Smart TV Hyundai de 32 pulgadas con sistema Android. Llévalo solo por 29.990 pesos o en 12 cuotas sin interés de 2.700 pesos. Vení a Sensei, que el carnaval de ofertas es insuperable. Sensei, con vos siempre. Lola Cotillón siempre te ofrece más. Harina integral, azúcar mascabo, avena fina y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos. Super ofertas en dulce de leche, azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón, Alem y Las Magnolias. Cafés construye en La Criolla 10 cuadras de cordones cuneta, badenes y enripiado, llevando de esta manera obras de infraestructura básica que impulsan el ordenamiento y el crecimiento de las pequeñas comunidades. Cafés, más de 20 años promoviendo el desarrollo de la región de Salto Grande. Sensei tiene carnaval y tiene los mejores precios para vos. Refrescate con tu próximo Split Candy. Frío calor de 3.400 watts con 2.900 frigorías. Llévalo solo por 47.700 pesos o en 12 cuotas sin interés de 4.400 pesos. Vení a Sensei, que el carnaval de ofertas es insuperable. Sensei, con vos siempre. Un festejo, un cumpleaños, un encuentro de amigos o un domingo cualquiera. Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne. En Carnicería Carlitos queremos brindar calidad a nuestros clientes para que ese evento especial sea como lo planeaste. Carnicería Carlitos, de la carne nos ocupamos nosotros. Carnicería Carlitos, Racedo y Las Azaleas. En febrero el carnaval pasa por Sensei. Compartí en familia con tu notebook Asus de 15,6 pulgadas con procesador Intel, 500 GB de memoria y 4 GB de RAM, solo por 50.600 pesos o en 12 cuotas sin interés de 4.990 pesos. Vení a Sensei, que el carnaval de ofertas es insuperable. Sensei, con vos siempre. Ya abrió Cotillón Fantasía. Nuevos dueños, nuevos productos. Todo para tu fiesta. Productos LED y flúor. Souvenirs, velas holográficas con brillo y emoticones. Personajes, disfraces, globos, tarjetas, piñatas y elementos cariocas. Cotillón Fantasía. Las Camelias 445. Búscanos en Facebook como Cotillón Fantasía Federación. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles.
porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia, somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy más que nunca, estamos donde tenemos que estar. Frente al hospital y con cada federaense. Gracias, retomamos el contacto con la información. Charla con Carlos Miller, secretario municipal de Turismo. Entradas a Termas, lo vivido en enero y lo vivido en esta primera semana de febrero. Muy buen día, muy buen día a todos los que nos están viendo en este momento. La recuperación de Federación es muy rápida en comparación a las expectativas que teníamos al comienzo de la temporada. Hemos visto un movimiento de turistas este fin de semana importante. Según nuestros sondeos, la ocupación hotelera ha andado en un 88% en toda la ciudad este último fin de semana. Y la verdad que la elección por el Parque Termal es muy grande. También hemos visto mucha concurrencia en playa. Casi 400 personas visitaron también la Reserva Chavillú. En realidad, la gente que nos visita se distribuye por toda la ciudad. Hay mucha actividad nocturna, en particular en Plaza Seca, pero también las diferentes propuestas gastronómicas de nuestra ciudad han trabajado muy bien. Así que muy, muy contentos realmente de que tengamos esta posibilidad de contar con turismo ante la realidad que están llevando otras provincias y otros destinos turísticos que tienen una afluencia de gente mucho menor a la que está teniendo Federación en este momento. ¿Qué cosas se fueron dando para que Federación de vuelta vuelva al éxito turístico? Bueno, creo que en principio nosotros tuvimos una comunicación precisa y directa con el turista. Facilitamos las medidas de ingreso. Acá en Federación no hay control, no se exige hisopado, solamente pedir esta declaración jurada que se hace en los hoteles para verificar el estado de salud de las personas y la aplicación verano. Por eso la primera quincena de enero fue con menor afluencia de gente, porque la gente todavía dudaba en salir de vacaciones o qué cosas se le iba a pedir. Después de esos primeros 15 días se empezó a notar una reactivación mucho mayor. Yo creo que lo otro que genera es que la ciudad de Federación tiene condiciones para ser una ciudad saludable. La gente puede mantener el distanciamiento social, hay muchos espacios al aire libre. No vemos que el turista se cuida mucho, es de usar el tapaboca. Así que también eso ha hecho que Federación sea una opción importante dentro de los turistas, ¿no? Las condiciones en las que están nuestros productos turísticos y que a ellos les permiten desplazarse con ciertos cuidados que es lo que buscan, ¿no? Estaba pensando que estas entradas le generan una oxigenación económica al municipio, ¿no? No, para nosotros realmente es como que nos vuelva el alma al cuerpo, en cierto sentido, porque
Hoy que estamos en un contexto donde el empleado municipal está requiriendo un mejoramiento de sus ingresos salariales, ¿no es cierto? Esta afluencia de turismo va a permitir primero saldar las deudas pendientes que el municipio tiene con prestadores de servicio, pero por el otro lado también atender a estos reclamos salariales de los empleados, así que el turismo se vuelva a reactivar, porque no solamente se trata del ingreso, sino que también estamos viendo que los prestadores de servicios privados vuelven también a hacer sus contribuciones de tasa dentro del mismo municipio, ¿no? ¿El Carlos Miller, político, cómo toma esto? No, a ver, en un contexto de pandemia, en un contexto de problemática económica, que la ciudad de Federación, que es una ciudad principalmente turística por su actividad, esté trabajando con este nivel de reactivación, por supuesto no se parece en nada a lo que fueron las temporadas del año pasado, pero sí vemos una reactivación económica, a nosotros nos permite pensar en una ciudad que a futuro, si sabemos gestionarla, si sabemos llevarla adelante, tiene muchas probabilidades de ser una ciudad muy exitosa en el contexto nacional. Pero bueno, esto es un trabajo más allá de las diferentes posiciones políticas o quienes gobiernen el municipio. Tiene que ser un plan de trabajo de toda la ciudad en la sostenibilidad. Es muy fácil ser un destino turístico en temporadas buenas y de reactivación económica. Si Federación tiene la suerte de ser una ciudad electa para el turismo en plena pandemia, o sea, ya no nos podía pasar más cosas que lo que nos está pasando ahora, e igual tenemos la posibilidad de trabajar, tenemos que tomar nota de esto para pensar que esta ciudad realmente se tiene que consolidar como producto turístico, porque genera muchísimos puestos de trabajo, genera muchísimas oportunidades de desarrollo, y eso es la visión política por ahí de así que yo le veo a esta ciudad, ¿no? Por ahí también la pregunta es repensar el modelo termas dependiente, por así llamarlo, cuando sabemos que históricamente, o a principio del siglo pasado, a mitad del siglo pasado, Federación era un polo de desarrollo maderero y muy importante. ¿Pensás lo mismo, que hay que repensar el modelo? Yo lo que opino es que realmente dentro del del tema turístico o del desarrollo turístico, Terma es el primer eslabón de esta cadena y el principal, pero que tenemos que diversificar la propuesta, si bien tenemos opciones, aumentar esta propuesta, y en particular me motiva mucho el trabajo que tenemos todavía pendiente y por llevar adelante, pero por decisión del intendente, que es generar un parque temático o de la memoria en la vieja ciudad de Federación, porque a mí me parece que Federación es una ciudad que se puede presentar como una ciudad de parques. Tenemos el parque termal, tenemos el parque acuático, no estaría nada mal tener un parque también de la memoria, un parque temático relacionado con la historia de la vieja ciudad de Federación, porque ya tenemos un caudal de gente que visita nuestra ciudad, por lo tanto contaríamos con el público. Lo que nos estaría haciendo falta es desarrollar este producto, ¿no? Gracias, Carlos Miller, por esta entrevista, y gracias por esta cuestión de diálogo y también de debate que se da sobre la economía.
y el modelo de desarrollo de la ciudad. No, gracias a ustedes. Pedirle a la gente y a los comerciantes que nos ayuden a implementar los protocolos, que nos ayuden comportándonos socialmente debidamente. Se nos viene un fin de semana muy largo, el total de la hotelería está reservado, vamos a tener mucha gente en la ciudad y bueno, el turista mira, se fija si en los comercios tenemos alcohol en gel, si exigimos el uso del tapabocas, si hay posibilidad de higienizarse en los distintos lugares, y bueno, eso lo tenemos que llevar adelante porque es una muy buena publicidad cuando el turista ve que se preocupan por su estado de salud. Una buena noticia, una muy buena iniciativa. El ex local que ocupaba, o sea, el ex local de la Universidad Siglo XXI va a pasar a ser sede de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la universidad pública de nuestra provincia, que actualmente ocupa espacios, lugares en la escuela normal. Al respecto, Carlos Martens, en esta Facultad de Humanidades, hizo mención al tema de esta manera. Bueno, yo te hablo específicamente de la Facultad de Humanidades, que está dentro de UADER. Bueno, nosotros tenemos una amplia expectativa, en este caso porque tal vez lo más importante sea estar esperando que se termine la inscripción de los aspirantes al profesorado de educación primaria, que había comenzado el año pasado, online, y que termina ahora el día 14. Es decir, aquellos chicos que han preguntado el año pasado, vía virtual, cuáles eran los requisitos. Los requisitos están muy claros dentro de la página de la Facultad de Humanidades, UADER, que cualquiera puede entrar por Google, y ahí está aspirantes al 2021 y tiene todos los requisitos de cómo entrar y cómo hacer el seguimiento para inscribirse online. Ya no se inscriben más vía sedes, ¿no es cierto?, o vía papel, sino que lo hacen online, y siguiendo eso van a tener un protocolo en el cual indica que tienen que tener un mail, generar un usuario y tener una clave privada. Luego el sistema les va pidiendo la documentación, que también ellos la transfieren, ¿no es cierto?, la escanean y la transfieren, y más adelante eso se transforma en papel que lo recibimos nosotros acá en la sede. Lo importante es que es muy fácil, muy sencillo inscribirse en cualquiera de las carreras de la UADER, y en este caso en el profesorado de educación primaria. Simplemente hay que montarse a la página UADER, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y ahí seguir el camino. De todas maneras, nosotros a partir del lunes, a partir de las 5 de la tarde, vamos a comenzar a ayudar a aquellos chicos que no tengan, que tengan algún tipo de dificultad, o vos sabés también, Aldo, que hay muchos chicos que tienen dificultades en lo tecnológico, o no tienen wifi, no tienen internet, o la parte tecnológica concreta, como para llevar adelante la inscripción, y les vamos a dar una mano en todo ese aspecto. Perfecto. ¿Se vienen las mesas de exámenes? Claro, el día 8 comienza las inscripciones al primer llamado de segundo año a cuarto año en el profesorado de educación primaria, para las mesas de exámenes del mes de febrero. Así que bueno, todos nuestros estudiantes activos tienen la posibilidad de entrar al CIU Guaraní y de inscribirse a las materias que ellos pretenden rendir. Se está hablando de un tema que es importantísimo para la educación superior en la ciudad y bueno, la educación en general. ¿La sede UADER va a tener una base en lo que era la Siglo XXI, es así? La sede de Facultad de Humanidades de la UADER va a tener, después de muchas gestiones y el acompañamiento de la Municipalidad de Federación, va a trasladarse en algunas semanas a lo que sería el lugar donde estaba la Siglo XXI, en el exconsorcio, que es una forma, una promesa que nosotros teníamos con el rectorado acá de la Escuela Normal, como para ir oxigenando el edificio y ir permitiendo también generar nuestros propios espacios, más allá de el proyecto ejecutivo que hizo CAFE para aquel terreno grande que tenemos pegado, ¿no es cierto? Que eso también a partir de la semana que viene va a haber noticias, porque he sido convocado al consejo directivo ahí de CAFE, ahí en Concordia, porque me van a dar todo lo que sería el pendrive, el proyecto completo,
para poder ser, para poder empezar a gestionar, ¿no es cierto?, con algún tipo de financiamiento, el tema de, por lo menos, la primera parte, ¿no? ¿Qué funcionaría precisamente en ese edificio que está ubicado hoy ahí en sobre Eva Perón y llegando casi a Néstor Kirchner? Estamos hablando de donde estaba el siglo XXI. Exactamente. La Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades con su administración y las aulas para el dictado de clase. Perfecto, era positivo traerlo gráficamente para que la gente sepa. Sí, sí, está a mitad del edificio grande, claro, del consorcio. Perfecto. Está bien visible. Ahora lo que estamos haciendo es, nosotros en lo particular, yo pude entrar por primera vez a ese edificio que nunca había entrado, lo pude hacer la semana pasada, el día viernes, no, perdón, este lunes, y la verdad que nos sorprendimos de los espacios que tiene, muy grandes, muy cómodos, y bueno, ahora lo que nos queda es darle identidad exterior al edificio, y vestirlo internamente, claro, que eso, te digo la verdad, más allá de que se inaugure el edificio, nos va a llevar un par de semanas empezar a encontrar o gestionar desde la provincia el mobiliario que Wader nos tendría que proveer, ¿no es cierto?, para la sede. Mientras tanto, tenemos la colaboración del Club Social y Deportivo Federación. Le agradezco este medio a la presidenta de esa institución, que nos va a ceder por un tiempo las sillas del Club Social para que nosotros podamos empezar a tener clases si la presencialidad así lo amerita. Muchas gracias, Carlos. Gracias por todo lo que haces por la comunidad. Y seguramente vamos a tener algún día algún mano a mano más extenso para poder impactar en la sociedad respecto de la educación y respecto de lo que tiene que ver con la gestión en este aspecto. Sí, ojalá sea ese espacio, lo teníamos, ¿no es cierto? Lo teníamos en agenda. Bueno, yo tuve unos problemas X y quería aprovechar la oportunidad que vos me das, Aldo, para decir la importancia que tiene la donación de órganos. Gracias. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Cómo tuvo que intervenir? ¿Dónde intervino la Departamental de Policía? Al respecto, la charla con el jefe, el comisario Fabián Moya. Muy buenos días. Bueno, hemos tenido un fin de semana tranquilo. En ciudad no hemos tenido hechos de importancia. Sí, hemos tenido un movimiento turístico importante y bueno, tuvimos que acompañar ese movimiento con recorridas y demás funciones en tarea de prevención, las que arrojaron su buenos resultados, porque no hemos tenido que lamentar ningún hecho. Durante el fin de semana, lo más importante fue el día sábado, tuvimos un accidente de tránsito con lesiones graves. Un grupo de cuatro personas, cuatro motociclistas, se conducían desde Concordia hacia La Alemana de paseo. Y pasando acá el acceso de Federación, unos 500 metros más adelante, kilómetro 296.5, uno de ellos pierde el dominio de su moto y sale despedido hacia la banquina, choca el guardarray y termina perdiendo la estabilidad y cayéndose. Iba acompañado de su pareja y el conductor tuvo lesiones de importancia, fue trasladado en un primer momento al hospital local y donde recibió las primeras atenciones y luego fue derivado al hospital Madonat de Concordia, donde actualmente se encuentra internado en terapia intensiva con un pronóstico reservado. Eso fue lo más trascendente e importante del fin de semana. Lo escuchaba atentamente al principio y pensaba cómo se arman los dispositivos para prevención con tanta afluencia de turismo. Y bueno, nosotros vamos viendo, depende el día y la afluencia de gente que tengamos, ¿no? El fin de semana se nota un incremento en la cantidad de gente y en las actividades, sobre todo lo que es la zona del parque termal, comedores, plaza seca y demás. Y durante la semana, por ahí, el movimiento está en otro lado o se disminuye en esa zona y apuntamos a otros lugares. Esto está todo previsto dentro del programa Verano Seguro, donde tenemos diagramado ya un operativo y bueno, lo vamos implementando nada más. Jefe, gracias por su tiempo. Por nada, hasta luego. Hay un proyecto que se está llevando adelante importante
para la sede de la Jefatura Departamental Local, que es la ampliación sobre calle Ramírez. El jefe habla al respecto y compartimos imágenes de ese detalle. Bueno, hemos tenido que analizar el funcionamiento de la jefatura. Yo creo que esto fue previsto en su momento, donde la densidad poblacional era mucho menor, la cantidad de funcionarios que trabajaban también, y capaz que en su momento el edificio reunía las condiciones para poder trabajar. Yo creo que la ciudad ha crecido y la institución también, con más cantidad de funcionarios y demás, y hoy por hoy las instalaciones que tenemos nos están quedando un poco pequeñas para la cantidad de personas que sobre todo damos de comer, funcionarios por ahí detenidos. Entonces la zona de cocina y comedor nos ha quedado un poco chica, pequeña. En este marco es que planificamos una ampliación, y bueno, había un espacio al costado de jefatura y es ahí donde vamos a aprovechar para construir, se va a construir una cocina con un espacio más amplio, con la zona caliente donde funcionan los hornos y la cocina esté dividida, de donde se pueda preparar los otros ingredientes para cocinar. También un comedor único para todo el personal de oficiales y suboficiales. Y bueno, nos queda un espacio hacia el frente y pegado a jefatura, que van a ir dos oficinas, donde vamos a reestructurar el funcionamiento actual de las oficinas y vamos a poder brindar un mejor servicio. Bueno, comenzamos. Pedimos colaboración a CTM para los materiales, lo dividimos a la obra en tres etapas. La primera etapa abarca todo lo que es cimiento, contrapiso, y en esa etapa ya la tenemos finalizada. Y bueno, posteriormente seguiríamos con la segunda etapa, que es la parte de techo y colocación y adquisición de aberturas. ¿Quién está construyendo esto? ¿Son efectivos policiales con algún tipo de oficio, sea albañil, sea plomería, sea lo que tenga que ser, techista, o contrataron una empresa? Como tenemos que seguir haciendo otras obras, el personal policial lo utilizamos en esas obras más pequeñas, y si no se nos iba a demandar muchísimo tiempo. Entonces vimos la posibilidad y contratamos una mano de obra privada, y bueno, ellos son los que están construyendo esa parte. ¿A cuánto ascienden los montos que pidieron a CTM y cuánto es la inversión más o menos? Lo dividimos por etapa. La primera etapa, los materiales que le pedimos a CTM fueron distintos presupuestos, pero un promedio de 550 mil pesos para la primera etapa. Y bueno, estamos haciendo el cálculo de materiales para la segunda etapa y pidiendo cotización de precio para ver a cuánto asciende la segunda etapa, que calculo rondará el millón de pesos. ¿Para cuándo estaría lista ya esta obra, tras finalizada, digo? Y depende de muchos factores, sobre todo el económico. Si se puede avanzar con el económico y todo va al mismo paso, yo creo que para fin de año podemos estar finalizando, a mediados de año, perdón, podemos estar finalizando la obra. Ya sean estamentos, tantos políticos y otros como son institucionales, ¿aportan a la jefatura en este tipo de cuestiones o no? No. El aporte que tuvimos es de CTM, armamos un proyecto, fuimos, lo presentamos y hicimos nuestro pedido. Para que el monto no sea muy abultado, lo dividimos en etapas. Y bueno, la primera etapa ya nos dijeron que sí, nos dieron el dinero, y bueno, veremos qué pasa con las otras etapas. Muchas gracias, jefe, gracias por su tiempo y la amabilidad para responder estas preguntas que la comunidad quería saber. No, por nada, la verdad que creo que una satisfacción en el paso de uno por las distintas dependencias, ir dejando cosas que mejoran toda la parte edilicia y el funcionamiento de la policía, sobre todo para que el personal trabaje más cómodo. Mis amigos, cerramos por hoy esta edición de Canal 2 Noticias.
Nos encontramos mañana a las 20, siempre por el 2. Continúen aquí viendo la programación de Cablevisión. Nosotros en 24 horas estamos otra vez con mucho más de noticias.